quizá no esconda nada detrás. Protege el fuego familiar, ese afecto huracanado, porque cuando viajes al fin de la noche, siempre podrás regresar. Juega tirado en el suelo, no mires demasiado hacia arriba. Abre el paraguas de la infancia, líbrate del realismo, porque cuando aprendas que los dinosaurios no existen, se te habrá olvidado volar. Calma, no todo está perdido. Devora los libros, resucitarán tus alas. Besa en los labios, descubrirás el deseo. Haz amigos, vencerás a la rutina. Porque esas tres cosas, amor, libros, amigos, fundarán la patria que te hará feliz. Adelante, pirata, guarda un hueco a la inocencia, pero conoce pronto la maldad. Siéntelo dentro de ti, envidia, ira, vanidad, ellas te dirán quién eres. Adelante, periodista, oblígate a preguntar. Ve un poco más allá, porque el interrogante, recuérdalo, te salvará de las fanáticas certezas. Adelante, viajero, evita las ruedas y los motores. Camina siempre que puedas, porque la velocidad de nuestros andares fue concebida para aprender a mirar. Adelante, creador, imagina otro mundo posible. Llámalo poesía, novela o canción, pero no renuncies, porque inventar significa abrazar a los dioses que existan. Adelante, alfarero, celebra a los que trabajan con las manos. Mira cómo transforman la tierra en pan, cómo encienden las farolas de la ciudad, cómo asfaltan las calles de los pueblos, porque el mundo que viene se empeñará en dejarlos de lado. Adelante, loco, limita tu cordura a la oficina. No, mejor no, ni siquiera eso. Arma tus planes de fiebre, afila tus ideas con imposibles, porque todo parte siempre de un abandono, déjalo. Une tus pasos a la persona que amas, sin importar su raza, sexo o religión. Dile adiós si no puedes hacerla feliz, aunque tú lo seas con inusitada claridad. Pero ay, amigo, si todo encaja, si todo encaja, ponte el cuchillo entre los dientes y enciende ese fuego cada día. Ya casi hemos llegado. Sube a la montaña, mira hacia abajo. Comprueba que no hay cadáveres ni decepciones. Busca otra cima honesta que escalar, porque no hay nadie más poderoso que un jubilado satisfecho. Calma, querido, calma. Reúne a los tuyos junto a la chimenea y dales razones para volver. Ponte una copa, ha sido suficiente. Disfruta viendo cómo se destruye un tiempo que ya no es tuyo. Habrás cumplido si eres capaz de admirar a la inexperta juventud. Quema mis porqués antes de irte. Hace mucho que encontraste los tuyos. Escríbelos, déjalos en herencia, aunque vayan a consolar tan poco como los míos hicieron contigo. Thank you.
nombres de aquellos que te encadenaron a un libro. Este es la vida y alguna que otra muerte. La tranquilidad de que siempre habrá una hoguera donde quemar el miedo. Las claras de otro mundo posible con las que fumarse la ansiedad. La capacidad de sentir por una vida que no es la tuya. Pero también el abismo de soledad que te mantendrá lejos cuando debas estar cerca. Gracias.
gracias siempre a Maite, a Pablo, del grupo Retablo, y estar encantada de estar aquí con grandes poetas. Para mí la palabra es muy importante, yo soy músico, pero respeto mucho la palabra. Por eso siempre me traigo el cuaderno, porque aunque lo tengo interiorizado, respeto mucho la palabra, porque para mí es sagrada. Y bueno, es un contexto mágico cantarlo aquí con vosotros. Gracias. La traducción del Padre Nuestro, la podéis, está escrita, tallada en una piedra de mármol en Jerusalén. Está en arameo y en hebreo. Voy a leeros la traducción original que nos ha llegado. Dice así: Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, haznos de dar tu luz entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Que nuestro yo pueda estar con el tuyo, en el mismo paso, para que caminemos como reyes y reinas, junto a todas las criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda su luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual y en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en el todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen. Libéranos de todo aquello que impide a nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Las más
le doy paso ahora, después de esta interpretación del Padre Nuestro, le doy paso ahora a Federico Leal. Cuando quieras, yo no sé si quieres quedarte ahí o levantarte con el micrófono. A ver si, bueno, me meto aquí y si caliento un poco más, igual sale. Yo estoy siendo eso de momento porque ellos saben que es libertad absoluta, o sea, si os queréis poner aquí de pie, no, no hay ningún problema. Buenas noches a todos, agradezco vuestra presencia, primero de todo. Y bueno, yo pues he escrito dos libros, tengo más inéditos, pero se publicaron ya hace tiempo. Uno es Huelga y Fierro, El sueño de los días, está agotada la edición, y el otro que también va por la tercera edición, que también se agotó, es Toma de Tierra, en Polimeo. No he traído libros porque la verdad no tenía. No tenía y no he podido contactar con mi editor. Pero bueno, lo dejo ahí. Yo creo que los poemas se explican por sí mismos y si no lo hacen, al leerlos o al escucharlos o al dejarnos sentir por ellos, pues mal asunto. Entonces yo no voy a explicar ningún poema. Si acaso era una introducción de cuando surgió, pero creo que... Y si no se explica por sí mismo, pues será un fracaso en cualquier caso. Sí que tomo la palabra de Daniel cuando dice que cuando uno escribe, sobre todo el anhelo que tiene o el afán, es que alguien se identifique, el efecto espejo, es decir, que alguien se identifique, o no, o que le provoque una reacción revulsiva también, que no le deje indiferente, que le pueda sacudir, porque realmente. Le identifique y que no le aburra, sobre todo. Bueno, voy a leer, no sé si cuánto tiempo disponemos cada uno aproximadamente, tú vas a leer de los números. Vale, pues voy a elegir uno de mi primer libro y otro que no tiene nada que ver con el segundo. Se llama Yucalcaí, que es un lugar que hay en Mallorca, en la parte más agreste de Mallorca y menos turística, o menos entonces. Vuelve tus ojos hacia esa mirada, tendida sobre el mar y los pinares. No tengas en cuenta que entonces fuiste, ni quieras pensar lo que allí pensaste. Era el viaje quien nos poseía, y por su embriaguez nos abandonábamos. Si fuéramos quizá distintos seres, una y otra vez, pero en las mismas almas vagabundas, esta antigua cuestión consideras. O por si en un azar, también nosotros fuésemos los mismos, vida tras vida, siglo tras siglo. Guarda en buen lugar el recuerdo que allí fuiste y mira el mar, la luz y el amigo al que amaste. ¿Puedo leer dos de cada? Sí. Tiempo. Extrañas son estas horas, tan extrañas como esos días, los dicta la memoria ensimismada, donde un sol de levante me devuelve a mis deslumbrados ojos de niño. La mirada al pasado desvanece y consagra cuanto toca. No lloré entonces por ellos, ni siquiera cuando la sombra del avión despegó en la mañana pasada de julio, pero ahora lloraría. El aeródromo era una plaza grande y ardiente bajo un toldo de luz azul y blanco. Ondearon por nosotros pañuelos como lirios y banderas, por los que afortunados se elevaban y por los que en tierra quedábamos. Nada que arriesgar, mucho que perder, absortos, desvalidos al ver nuestro abandono y celosos por no volar como ellos volaban, por alejarse para siempre de aquella vida. Lo dedico a la cantante, tiene tanto respeto por la palabra, y el que viene también, por distintas razones. Gracias. Nunca fue tan despojada la palabra, la expulsada indefensa en su destierro, de su sola convicción privada y ante su deseo de ser proscrita. Resuelve en ti la cotidiana locura,
Procura la luz de ese instante que nos salva. Roba del día ciago aquello que te importa. Ves en tu recuerdo el litoral, edificado de arrecifes desnudos, cuando la marea les concede su armisticio. Nada tan lejos de esa sirena infame que desgarra la noche con su urgencia. Solo el desafío del silencio nos revela la palabra. Hasta ahora fueron claras sus fronteras. Hasta ahora nunca habíamos sabido cómo se atardece entre sus páginas. Y bueno, del otro. Entre el primer libro y el otro pasaron casi 10 años. Entonces, bueno, hay muchas variantes muy diferentes en el tono. Este tiene un lado más acanallado. Y aquí, como que de hecho voy a tirar al barro, voy a leer este que es casi maldito, estos dos. Es algo que igual luego que le damos una vuelta a eso. No sé si lo pronuncio bien, porque además aquí mucho hermano, pero creo que se dice Dovingon Angel, esa especie de ángel exterminado. Entraré de noche en la ciudad y allanaré vuestras sombrías casas. Una por una allí me encontraréis, desnudo ante vosotros, mordiéndome los labios, abriré todas las ventanas para alzar mis manos al cierzo helado o al cálido viento del suroeste. Ya nada voy a reprocharos, pero he de mancillar vuestros lechos, incluso si atentamente quisierais escucharme. Y acabaré con vosotros porque empozoñáis la tierra y nunca aprenderéis del anciano miedo que os consume. Muy por el contrario, os complace, os deleita vuestra infamia. La heredáis de los padres y la transmitís a vuestros vástagos. Sois como carcoma que se afana devorando su propio nido. Y en vosotros el mal, o aún peor, la ausencia del bien, desfila triunfante demasiado a menudo. Entraré de noche en la ciudad. Recorreré todas las dependencias y pasillos desplegando una mullida alfombra del asesino para que nadie perciba mis pasos. Todo se tornará entonces silenciosa nube de azufre y fuego. Y así cercenaré vuestras certezas y vuestros engaños, introduciéndome taimado en cada alcoba para asestaros el golpe mortal, para ofrendaros el tiro de gracia que tanto anheláis. Y ya un último, de la etapa canaria. Se llama Mestres, que quiere decir marginado en inglés. No es exactamente, pero es la traducción que más se le parece. La bestia acecha la zapada y timbra de improviso como esos sonajeros de viento colgados de los porches. Esa bestia negra que cada vez más a menudo me tienta, que irrumpe en medio del sosiego, indiferente y segura de sí, como quien, sin haber sido invitado, se hace el dueño de la fiesta. Es entonces cuando debieran anestesiarme para dominarla, porque me asusta cuando extiende su red y me amordaza enloquecida de la ira. Y me ordena que golpee al viejo carcamal hediondo de mi vecino, al niñato que escupe un chicle en el suelo del metro, al mamarracho infatuado de mi oficina o a la histérica del quinto que aúlla en el ascensor cada vez que coincidimos. Sé que los asesinaría sin parpadear, pero una constelación me detiene. Un acuerdo entre voces poderosas paraliza mi mano como la de Abraham. Y digo, por ejemplo, sonriendo, «Señora, va usted a pegarse, en lugar de decir lo que pienso, y mi ceño de lata, apártate, gorda asquerosa, que voy a salir. Me aterra, porque no sé hasta cuándo podré domesticarla, aunque también me susurra embaucadora cuando juntos salimos de paseo y recita como el sabio explorador de los burdeles. He aquí la noche encantada, amiga del criminal, la que llega como un cómplice a paso de lobo. Así el cielo se cierra despacio, como una alcoba nupcial, y el hombre impaciente se vuelve fiera. Voici le soir charmant, ami du criminel, et bien comme un complice à pas de loup.
Hay un amigo que anida en el pánico y a quien no le consuelan otras voces. En silencio, cree protegerse ocultando a otros lo que germina en soledad y teme por monstruoso. Apenas reconoce ser uno más entre tantos y tantos perdedores. Bebe del sueño mudo del emigrante y se nutre del fruto ácido del eremita. Desconoce que no es igual la luz que esa oscuridad donde se disuelve. En su delirio piensa que llegará el día en que el mundo nunca más le cierre y su palabra prevalezca entre los justos, que son la sal de la tierra, no su esplendor. Pero también yo anido en otros lares y a mí, lo sé, me buscan otras voces y me cuesta contar con la palabra, porque el poema sangra hasta que nace, porque sigue quemando enrojecido como llaga que nunca cicatriza, aunque el azar a veces lo ilumine y brille fugitivo en la tiniebla. Thank you.
Al fondo, esa orfandad de la que fuimos sin más flores que las de paz para arrancar. Así, constatas que poco nos pertenecemos para intentar oponer resistencia, para asumir que ya todo da igual. Somos como ese estuche de lápices diseminados al azar sobre la hierba que ha dejado por fin de dibujarnos. Una alquimia de sueños y enclaves negros que nos hizo sufrir más por lo que creímos que por todo lo que en realidad sucedió. Mejor será no enrocar nuestro juicio y envolver la esperanza que aún queda para viajar con ella en equipaje de mano. La esperanza que no es verde, sino alba, como bruñida bóveda de invierno. Mejor guardar el asombro del héroe y mirar frente a frente la tierra enardecida, un manto azul, un cielo arrebatado. Y ya que a morir nadie nos enseña, aprendamos siquiera a vivir con la palabra, pues dura poco tiempo la voz del hombre. Ya que estábamos hablando de tanta palabra, pues hemos cogido este poema, además es Las flores del doctor Bach, que nos habla pues precisamente de la palabra, de lo importante que es la palabra. Le cedo a Vicente Valls. ¿Quieres un micrófono? Sí. ¿Te puedes quitar la mascarilla, ¿eh? Nosotros, aunque ustedes me vean con mascarilla, sí le quiero decir que sí que estamos autorizados, porque si no es imposible. Ah, ¿sí? Ah. ¿Sí? Vale. Sí, gracias. Lo primero que quiero deciros que estoy en el Colegio de Armán y luego pues, estudié la carrera de Historia del Arte y saqué la cátedra por oposición. He sido profesor de instituto bastantes años y sobre todo en mi contacto con la poesía arranca de mí. Y después, desde adolescente, pues he escrito poesía, hace muchos años. Sobre todo, es familiar y manejado y leído poesía medieval española, poesía del siglo XV, del siglo de oro, los románticos y los grandes del siglo XX. Y conozco, tengo conocimientos de la poesía de principios del XXI. También tengo conocimiento de los poetas clásicos alemanes. Normalmente, bueno, pues tengo también que deciros que en la actualidad asisto a distintos foros de poesía de la capital, en los que formo parte o participo, ¿no? El Café Gijón, la tertulia del Café Oriente y otras. Y también, pues, los temas principales de mi poesía, que son el amor, la muerte, el paso inexorable del tiempo, la lucha de la vida cada día, la lucha de los hombres de a pie como nosotros, la poesía, la naturaleza, la fantasía y otros. El estilo de mi poesía es sencillo, mis poesías son casi todas breves y procuro que sean intensas. Y después de esto, daremos una o dos o tres poesías con el mismo compositor. Thank you.
Bien, la primera poesía que voy a hacer, con la mayoría de las mías, me refiero a los males que sufre la humanidad, los males costumbres de la humanidad, como puede ser el frío, puede ser el hambre, y otros problemas. Y entonces yo, de manera simbólica, como vais a ver, pues trato de solidarizarme con el sufrimiento de los seres humanos, mis congéneres, y de aportar una solución simbólica a este sufrimiento de la humanidad. Quisiera ser rueda, quisiera ser rueda, rueda de molino, y rodar, rodar, hasta moler el trigo, saciar del mundo el apetito. Quisiera ser rueda, rueda de rueca, y girar, elaborando el hilo, convertirme en tela y que la humanidad no pase frío. Quisiera ser rueda, rueda del tío vivo, y moverme, no parar, hasta hacer felices a los niños. Quisiera ser rueda, rueda del destino, y rodar y dar vueltas hasta desvanecerse los iniquos. Llevar la justicia al mundo donde no se ha conseguido. Quisiera ser rueda, rueda del amor, y rotar hasta que los humanos se amen desde el principio. Quisiera ser rueda y dar vueltas y vueltas y dejar de rodar al haber alcanzado todos mis objetivos. Bueno, y voy a leeros otra pequeña, muy breve poesía en que considero que el escultor es el artista, el poeta, es un escultor de la palabra. Me considero escultor de la palabra y esto es lo que manifiesto en este poema. Y el resultado de esa actividad escultórica y de poeta, pues es la creación. Hombres, palabras. Miguel Ángel quisiera ser de la palabra y arrancar del duro verso de granito un alma, arañar con el escoplo de mi pluma la piedra blanca, la cantera del amor eterno donde habitan las almas, y separar golpe tras golpe con mi escoplo la piedra de la piedra misma, la vida de la nada, expresar al sonsonete del martillo el hondo rumor que late en mis entrañas, con mis manos, herramientas y cabeza, un hombre, hacer realidad una palabra.
humilde habla. Se comienza con los cimientos, la idea que posibilita el poema. Ladrillo sobre ladrillo se forman muros, paredes unidos con el cemento o argamasa. El poeta escribe líneas, versos. Sus ladrillos son las palabras. Sin de ton, conjunciones, algunas figuras literarias, su cemento o amalgama. El tejado remata la casa, el título, la pequeña pieza literaria. El encalado da blancura, brillo a la fachada. Algunos retablos escogidos cumplen la misma función deseada. Ya todo está listo. Los primeros inquilinos habitan la morada. Con la lectura, los primeros lectores dan luz, vida del poema a sus palabras. Disculpe lo de la interrupción del aplauso, y yo siempre lo digo, es el pianista el que termina, el acorde del pianista, no el intérprete. Pues cuando el pianista da ese último acorde es cuando se debe de aplaudir, no el intérprete. El intérprete realmente no mandamos, quien manda es el pianista. Disfruta.
quebranta su sexo inmaculado. Llora la noche la doncellez vulnerada, su honestidad malherida, sangra sus lágrimas, las estrellas salpican el firmamento. Huye la noche, apunta el alba, el sol, triunfador radiante, emerge. Llegados a este punto, yo les voy a dejar con los tres poetas. Yo luego, como siempre, me despido de todos ustedes. Y me despediré pues hasta el próximo año. Todavía no sabemos exactamente la fecha, porque lo tengo que hablar con la biblioteca. Siempre es un poquito más tarde por el tema de las vacaciones de Navidad. Y entonces, yo me despido de España también y de todos ustedes. Yo me marcho a Alemania ya mañana, entonces volveré después de Navidad. Yo les dejo con los tres poetas, ellos se van a encargar de decirnos un último poema y de decirnos unas últimas palabras. Entonces, por el mismo orden que hemos empezado, Daniel, Federico y Vicente, cuando queráis. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a mis compañeros por sus poesías, por haber tenido la oportunidad de escucharlo, a Pablo y a Maite por invitarnos y también por la interpretación, porque es muy emocionante, ¿no? la relación entre música y poesía, ¿no? Me acuerdo un día que estaba entrevistando a José Luis García y le hice una pregunta que yo me hago muchas veces, ¿no? ¿Cuál es, entre todas las artes, cuál es la que más nos permite conectar? ¿No? Antes decía que la poesía, entre todos los géneros literarios, creo que es el que más nos permite conectar con la trascendencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si trasladamos ese interrogante a la música, al cine y a la literatura, ¿no? ¿Cuál de esas tres artes es la que más nos conecta, ¿no? Y me decía Garci que es la música. Y yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Y entonces es muy emocionante para mí hoy, imagino que para vosotros también, compañeros, el haber podido hacer de nuestra poesía música, ¿no? Porque le aporta una dimensión que por lo menos a mí me ha resultado muy especial haberlo podido escuchar, ¿no? Mis poemas acompañados de música, que lo agradezco Pablo y Maite mucho, ¿no? Antes que darles las gracias y despedirme por mi parte, les leo dos poemas muy breves. Y los dos tienen que ver quizá con la nostalgia, ¿no? Con dos poemas de agradecimiento que espero que, bueno, que os permitan conectar con ellos, ¿no? Porque todos somos hijos y muchos de los que estáis aquí seguro que además de hijos son padres o madres, ¿no? Entonces, bueno, son dos poemas que tienen que ver con la nostalgia, con el pasado, la familia y el agradecimiento, ¿no? Se titula Raíces. De vuelta a casa, los adoquines de mis cicatrices, los árboles que fueron postes de nuestras porterías, el beso que no supe dar en la cabaña de los patos. Aquí nunca sucede nada. El tiempo arruga los rostros, pero siempre huele igual. Tengo miedo. Sé que nada cambiará hasta que ellos no estén. Tengo mucha suerte. La vida se me escapa sin dolor como el autobús del lunes. El alcohol para limpiar heridas es hoy de sábado y con hielo. La muerte perdió mis señas y las de los seres que amo. Para que solo conociera el algodón, otros se levantaron tras las bombas. Con su vida en pedazos, construyeron la mía.
Eso, que tengo mucha suerte. Mis paracaidistas de Normandía. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y espero que hayan disfrutado de la gala. Gracias. Pues no puedo contar mucho más. Muchas gracias por vuestra compañía, por la atmósfera que hemos creado entre todos, por la música. Y no sé si os ha ocurrido a vosotros, pero la extrañeza, el asombro y, ¿cómo sigue? Bueno, entre comillas, de escuchar tus textos en voces de otros y con música, de repente parecen diferentes y desde otro punto de vista son como tuyos, pero se han hecho de todos. Y esa sensación me ha encantado, supongo a vosotros también. Entonces, muchas gracias, Pablo, Maite, y por muchas veces, ¿no? Ojalá nos volvamos a encontrar. Bueno, pues nada, también me despido, agradezco la presencia de todos y cada uno de quienes habéis venido, todas y cada una de los que estáis, sobre todo de todas y cada una. Y bueno, pues sin más leo dos cositas. Pero, ¿no? Este lo quise leer antes, pero se me olvidó. Olvidé decir que cuando mencioné esos versos en francés, eran de Charles Baudelaire, en concreto de un poema que se llama Crepúsculo, y que pertenece a las Flores del Mar. Lo quería decir porque bueno, es una cita, pero al revés, es decir, termino con la cita con la que comienza el poema de antes, aquí la noche carta. Desprovisto de fe, he contemplado casos de acrobacias celebradas y escuchado la parábola del mago y el farsante. Las torres firmes vistas desde lejos se iban desplomando si observaba cerca. Sé lo que perdí y por perdido acepto. Sé lo que fui y con saber me basta. Y aunque no pueda decir hasta cuándo, invoco la memoria de su voz, el valle estremecido de palmeras y el vuelo de sus huestes peregrinas. Shalom Adonai. Te habla Kohelet, tuyo el reino y tuyo el poder para vencernos, pero en ningún lugar tu gloria arraiga. Sé que ocultas estiércol con el nombre que das al fruto de esta tierra nuestra, a quien llamamos el creciente fértil. Shalom Elohim, tu criatura espera, desgrana ya el racimo de tu viña y revela el secreto vacío que me aguarda. Muéstrame de una vez las cartas boca arriba, y porque nadie adiestrado para el juego, no me guardes el as para el fin de la partida. Y soy uno más pequeño. Me animo, ¿no? Sabes que te seguí desde el inicio del viaje. La isla salpica destellos circundada por sus aguas de cardumen metálico bajo sus fondos cálidos. Ningún olor añejo invade mi memoria, porque todo se anega en la luz despiadada de esta ciudad remota y no siempre feliz. Bajamos la escalinata hasta el único bar habitado, una escondida atalaya brillando en la esquina del pueblo. Miserias y fragores dejábamos atrás con las pupilas dilatadas. Malta. Camisas desleídas por el salitre oleaginoso y cuerpos abrasados en la incandescencia del poniente. Todo desciende rendido a la embriaguez que como turistas exhibimos. Todo desciende al paso de tu sombra. Un barco en la rada prolonga sus luces al estuario y hace sonar la bocina ahora que te pierdo, ahora que la niebla nos sume en su invernal letargo y es impecable el tacto de la escarcha. Pactamos en el coche la renuncia. Ha de reducirse lo sublime a estos encuentros donde 15 minutos nos gobiernan siempre. Me indultas porque esto es irrecobrable, porque es el privilegio del presente. Inútil retener la suerte con los dados que jugamos, dices,
pero bien sé yo que otros aires arrecian para apartarte y que otros dados arrojas muy lejos de mí. Te quiero, homenaje a Luis Cernuda. Te quiero en el canto de las flores. Te quiero en la nieve y en el frío. Te quiero en la risa y en el llanto, con la ingenuidad de un niño. Te quiero más allá de las palabras, en la soledad y en el silencio, en medio de las hojas y del viento, en los acordes de una música lejana, más allá del recuerdo y del olvido. Te quiero tanto. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como aman los poetas, más allá de la razón y del sentido. Muchas gracias. No me queda más que despedirme de todos ustedes, por supuesto agradecer a los tres poetas que nos han acompañado, a Daniel, a Federico, a Vicente, agradecer también por supuesto a Ana María, esa espléndida interpretación que nos ha hecho cantada. Por supuesto el maestro y yo, siempre se lo digo, pero el maestro y yo, como estamos 25 años en los escenarios, pues siempre que me despido yo, es como si nos despidiéramos los dos, juntos. Agradecerles, como les digo, a todos ustedes su presencia, que hayan compartido con nosotros esta tarde-noche de música, de poesía.
como les digo, nos volveremos a encontrar en enero. Sé que la biblioteca lo publica y lo publica en su página web, pero aún no tenemos la fecha, si será posterior a las, por supuesto, a las fiestas de Navidad y después de que transcurran todas las fiestas que hay aquí en España, con lo cual será más o menos como a mediados de enero, pero ya lo sabrán todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por haber compartido con nosotros esta tarde noche de poesía y de música, de cultura. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias.